YouTube, bienvenidos al mundo de Camila. Hoy les voy a estar mostrando todos los autos que hay en mi casa. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y si no te has suscrito aún, te invito a hacerlo ahora. Con este dedito que es gratis, clic, clic, te suscribes. Vamos a comenzar con este que es un Rolls Royce Phantom. Este es el más grande de la casa. Es así como una caja de zapatos gigante, gigante, gigante porque es cuadrado y así como tosco. Es como de un color morado oscuro. Este color en lo particular a mí me gusta muchísimo porque es un morado, pero un morado así como royalty. Vamos a verlo por dentro. Lo que más en lo particular a mí me gusta de este carro son sus alfombras. Estas que están en el piso para mí son lo más rico que hay. Son súper suavecitas, peluditas, gorditas. Y aquí uno va súper cómodo. Es el auto que más usamos cuando salimos en familia. Mamá, papá, abuela, nene, todos juntos. Este es mi asiento, ya que este es el auto de papi. Y aquí voy yo, súper cómoda, cuando él me maneja y me lleva a los lados. Que tengo un espejito aquí para verme y todo. Cierro la cortina, pongo la cortina para los paparazzi. Y algo cool que tiene el auto es que también tiene su propia sombrilla. No es una sombrilla chiquitica, es un paraguas bien grande, miren. Ábrete, muchacho. Eso tiene que ser algo muy sofisticado, un botón, una cosa de eso. Ay, mira, a mí me cogieron para esta. Ay, mami, qué bruta somos, hija. Eso es algo así. ¡Hala! Que está por acá es el carro más deportivo que tenemos en la casa porque es el único que es descapotable. Es rojo, blanco, negro, todo eso que inspira como a carrera, así de mándate a correr. Es un Bentley Speed. Ya me acordé. Vamos a verlo. Este es el carro de ir para la playa, el carro de irnos a salir, pero siempre de día, porque lo más bonito que tiene es que es descapotable. De noche no lo usamos tanto, porque en sí es un carro cortico, chiquito, y no podemos ir mucho. Y cuando vamos con amigos de noche van un poquito incómodos, van como una sardina en lata allá atrás. Este que está por acá es un Bentley Bentayga y es el carro de mami, ya que la tenemos por aquí. ¡Ven, mamá! ¡Hola, YouTube! ¡El mundo de Camila! Lo más cool de este carro, que es lo que más me gusta a mí, es que trae unas copitas incluidas. Vamos a brindar, mamá. ¿Y dónde está el champán? Está aquí, pero no hay. Y una vez que está abierta la botella de champán, la podemos colocar aquí. Para la próxima brindamos con champán. Lo que a mí me gusta de mi carro es que tengo para trabajar mientras me van manejando. Y entonces tengo mi tableta aquí. Podemos así trabajar, navegar, entrar al canal de YouTube de Camila, muy importante. Y ya se me descargó la batería viendo los videos de Camila. Cuando ella encienda, le pondré un video de ella en la próxima vez. Y algo que sí deben saber es que de este tipo de Bentayga Múnich solamente hay 5 en Estados Unidos. ¡Y uno es mío! Está por acá es mi auto y es un Rolls Royce Wraith. Yo le llamo mi ballenita, porque verdad que se parece a Free Willy, la ballenita Willy, la blanquita y negra. Es gordita y tiene los mismos colores. Lo que más me gusta de mi auto es el techo, porque está lleno de unas lucecitas que hace pensar como que si fueran unas estrellas, un cielo así. Es súper lindo y lo bueno que tiene es que puedo subirle la intensidad o bajársela. Aparte, es un carro súper cómodo. Atrás pueden ir 2 personas como si fuera adelante. Es igual como una silla butacón así, súper rica y grande. Brum, brum. Al principio da un poquito como que yo me intimidé porque era muy grande y yo decía, Dios mío, es muy grande. Pero no, el carro es tan dócil, tan suave, el timón y todo, que no tienes ningún tipo de problema. Lo más gracioso de mi auto es que no se abre como los autos normales. Miren cómo se abre. Al revés. Y no tienes puerta hacia atrás, pero sí puedes mover el asiento y así pueden subir las personas. Y van súper cómodos allá atrás. Nadie se ha quejado. Y la cajuela es bien grande, así que me caben todas mis compras. Ay, yo creo que yo quepo ahí. Ay, sí, yo no me había dado cuenta lo grande que era. Me subo. Uy, ven que tú caes. Y miren, yo también tengo sombrilla, así que no me echo a perder el pelo cuando llueve. Y otra cosa súper cool que tiene mi auto es que se cierra sola. Este carro que tenemos por acá es el que usamos cuando vamos a viajar o cuando tenemos que hacer una diligencia, así que vamos a manejar mucho, 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 ya que es un carro muy duro, muy fuerte y sobre todo muy cómodo. Es un Mercedes G-Wagon, es decir, es como un Jeep. Vamos a verlo por dentro. El carro por dentro es blanco y negro, pero no es un blanco blanco coco, más bien es un blanco
como ivory. ¿Cómo se dice ivory? Ah, ya me acordé, marfil. Como pueden ver por acá, y es acolchonadito también. Y por fuera tiene un color como azul. Otras personas me dicen que es como gris. ¿De qué color tú crees que es? Para mí es azul. Por acá tenemos un Bentley Mustang y lo interesante de este auto es que solamente hay 25 en todo el mundo y cada uno tiene grabado en su almohadita el número que es, y nosotros tenemos el 1 de 25 y vamos a verlo. El 1 que van a ver al lado del 25 significa que fue el primerito que se hizo. Miren aquí el 1 de 25. Acá voy súper cómoda porque tiene tremendo espacio, miren. Todos los carros que tenemos son muy confort, pero este es como que súper confort. Una de las cosas más cool también que tiene este auto es que tiene unas bandejitas como cuando vamos en los aviones, esas bandejitas que se abren. Entonces yo siento como que estoy en una nave espacial así y que vamos a despegar a algún lado. Oye, ábrete. Yo creo que la función de esto debe ser comer, pero mami y papi dicen que no se pueden comer adentro de los carros. Pero ustedes se imaginan yo comiendo mi McDonald's aquí. ¡Qué rico! Esto aquí sería como para apoyar. Y de aquí salen las computadoras. Por aquí tenemos un pequeño refrigerador que podemos guardar vino o champán. Como pueden ver, ya le hemos dado uso. Estos vasitos son los que traen, pero también nosotros probamos y caben esos vasitos que son como gorditos en el fondo para poner vino. Va súper bien también. Si tuviera que quedarme con uno solo, definitivamente me quedaría con mi ballenita, porque primero le tengo mucho, mucho cariño y es un carro que yo nunca pensé que lo iba a tener. Al contrario, a mí siempre me gustaron los deportivos y cuando vi que era un deportivo pero diferente, me gustó muchísimo. Si les gusta el tema de los autos, déjenmelo saber en los comentarios y puedo sacar cada día uno diferente y así les profundizo un poquito más. Así que like a este video si te quieres montar conmigo y pasear por todo Miami. No tengo dos espejuelos, no veo que tengo adelante. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha terminado.